Good evening, class. Okay. Okay, that's all right. Let me check the chat right now. Tenemos a alguien en el chat. Dice, estaré de oyente en esta clase. Vaya, tenemos solo a alguien. Confirmando. Muy bien, ok, now. Perfecto, Valeria, no se preocupe, gracias por informarme. Ok, veo a Carla, Patricia, Lenin está por ahí. Hi, guys. Hello, girls. Hi, Hello, ok. Ya estamos listos, I can see. Seven students already. Seven. Okay, today is Thursday. It means that it is the last class from this week and the last class from section number three. So, in this class, we are going to have one of the last topics from section number three, but probably we are going to have an extra class about the same topic on Monday, right? Creo que no es suficiente una sola clase para cubrir el tema de ahora y hacer el repaso del midterm exam. Entonces puede ser que nos extendamos con el tema hasta el día lunes para que quede un tema bien explicado, que hayan muchos ejercicios y que la comprensión del tema, pues, se nos facilite. En caso de que sí vea que manejamos el tema, que no hay tantas dudas, pues estaríamos el día lunes iniciando ya la sección número 4, section number 4. Okay? So this is just the introduction from the last topic. Vaya, mientras llegan sus compañeros, vamos a revisar la plataforma. ¿Qué nos hace falta completar? Para que podamos aprovechar cada minuto de esta clase. I already have 11 students. Bien, les digo good night to you. Ya los puedo ver algunos. I can see Irving right there. Vanessa. Jacqueline is right there. Wendy, Lenin y Carla Patricia. Ahí Valeria a mí solicitaba permiso para tener cámara apagada un rato. Marielos, igual Catherine Marielos en el chat, vi que sí, va a estar de oyente. Gracias, Marielos, por el esfuerzo de conectarse a la clase también. That's all right. Dígame, Jacqueline. Miss, yo también en unos minutos voy a estar con cámara apagada. Ok, vaya, perfecto, pero sí, sabemos de que está en clase. Gracias. Vaya, vámonos a revisar la plataforma, section number 3. ¿Cómo quedamos ya con los ejercicios de la section number 3? Completamos. ¿Hace falta alguno que quieran que iniciemos tal vez la clase con ese ejercicio para que así aprovechen y quede ya todo completo? Si no, pues damos inicio al último tema y luego nos vamos al review from the midterm exam. Vaya, vale, sección 3 nos quedaba así. Let me check on this one. Este ejercicio, sí, ya cubrimos el tema en clase de este 3.9. Lo mismo, lo hacíamos ayer, ¿verdad? Entonces ya lo cubríamos en clase también. Y les quedaba el último, que era el 3.12. ¿De qué se trata el 3.12? Ok, comparar. Making comparisons using adjectives. Vaya. Este es uno de los temas que vamos a ver ahora, entonces significa que igual voy a. Yo creo que ya hicieron la mayoría este ejercicio, pero veamos de dónde salen estas respuestas. ¿Por qué es que estoy dando esta respuesta a todas las preguntas e incluso a la conversación que tenemos acá? Right, so. Sería, sí, el último tema de la sección número 3, Comparison with Adjectives. So let me present the topic that we have for today.
If you want, you can write down this information. This is class number 8. Clase número 8 ya. Qué rápido vamos. Class number 8. Look, comparative with adjectives or making comparisons with adjectives. Modifiquemos acá. Tal vez no comparative, sería comparative adjectives, pero en sí es comparison. O sea, comparando con adjetivos. Corrijamos ahí. Adjectives. Comparison with adjectives. Aquí creo que quería expresar solamente esto. Quitémosle el with right here. So, comparative adjectives, making comparison with adjectives. Okay, that is the topic from class number 8. There we go. As you remember, we have been practicing vocabulary, materials, and we were reviewing vocabulary from clothes, clothing, going to buy clothes. So that's what we are going to use in today's class. Ok, veamos el repaso. Ya este tema se cubría igual anteriormente. Caso no lo recordemos, here we go. What are comparative adjectives? Ok, class. Whenever we want to express an opinion, cuando queremos hablar de alguien or we want to express opinion, ¿qué ocupamos para decir que alguien es bonito, que una casa es muy grande, que estos zapatos están muy caros? ¿Qué parte de gramática ocupamos? To express opinion. Decir que bonito o feo. ¿Cómo se llaman esos? Adjetivo calificativo. We are going to use adjectives. One, to express opinion. ¿Y para qué más podemos ocupar los adjectives? Como dice nuestro tema, to make comparison. Okay. No solo expreso mi opinión, puedo comparar. I can make comparison. Those, that is the function of adjectives. Para eso me sirven los adjectives in English. Okay. Ahí está la introducción. Look, in English, we can make a comparison. Or we can also express a superlative form of something to express that something is better than the other one, that something is fastest, the fastest, el más rápido. So, what do we have here? Take a look at the first part, the first column. We have right here some examples about adjectives. ¿Cuáles adjetivos tenemos? Y veamos si los conocemos, clase. Number one. Fast. Fast. What is that? Rápido. Great. Young. ¿Cuál sería ese? Young. Joven. Ok. Nice. What is that? Nice. Sí, lo entiendo, pero no lo puedo traducir, teacher. ¿Será que les pasa eso? Nice. Yes. ¿Agradable? Strange. Strange. Do you know the meaning of that adjective? Strange. Strange things. Strange. Gracias. Ok, tal vez Andrea nos quería ayudar, pero está fallando tal vez la conexión. Extraño, extraño. There we go. Big. This is very easy. Big. Grande. Grande. Muy bien, grande es un adjetivo grande. Y aquí, hot. Hot. Caliente. Caliente. There we go. Caliente. Happy.
Feliz. Feliz, es un adjetivo. Feliz. Crazy. Loco. Loco, muy bien. Famous. Famous. Famoso. Famoso. Beautiful. Beautiful. Hermosa. Hermoso, bonito. Good. Hermoso. Bueno. Muy bueno. Bueno, y el opuesto sería bad. Malo. Malo. Ok, Malo. entonces sí, conocemos todos los adjetivos. Perfecto, doy una opinión sobre algo. Pero queremos comparar. En este caso, comparar puede ser una persona con otra, un objeto con otro objeto, an animal with other animal, one country with another country. Because remember, when we want to compare, we need to compare exactly the same. I cannot compare a person in a country. I cannot express an opinion comparing an animal and an object. No, we need to have the same thing, the same object, same country, or the same category, la misma categoría. Debo comparar entre las mismas cosas, dos personas o dos ciudades, dos países, pero nunca que sea un país, digamos, y una persona, un animal y un objeto. Never. So, because we are comparing. As you may see, how many rules do we have? In this case, those are spelling rules. Spelling rules. ¿Cómo voy a escribir en este caso the comparative and superlative adjectives? Rule number one, that is very easy. Creo que es de las más fáciles. It says that whenever we have an adjective that can be read in one syllable, we are just going to add ER to make it comparative or EST to make it in the superlative form. Okay? Fast, young, una sílaba. Comparative, faster, younger. Superlative form, the fastest, el más rápido, the youngest, el más joven. So, as you may see, compare. Comparamos entre dos cosas, right? But whenever we want to use the superlative, de aquí ya no es entre dos cosas. It can be between, no, not between, among three categories or more. Superlative form. Ya no comparo, sino lo hago entre un grupo de cosas iguales. No solo dos, sino más de dos. More than two. El más rápido, the fastest. Okay, next one, what we have here. Siguiente regla dice, when we have, lo mismo, miren, aplica. One syllable adjectives, but they are ending with this vowel, with letter E. We are going to add art. ¿Por qué solo agregamos art? Porque ya tenemos la I ante antecesora. So, no necesitamos agregar ER. ¿Qué podemos concluir? That number one and number two son una misma regla. Miren, todos los adjetivos que se pronuncian se leen en una sola sílaba. Nice. Strange. Se pronuncia en una sola sílaba. Strange también. Aunque sea un adjetivo largo, va en una sola sílaba. Strange. Entonces, a todos esos le vamos a agregar ER. Perfect. Rule number two. ¿Qué dice la regla número dos? Porque esta es una sola. It says, otra vez nos vamos con one syllable. Those adjectives that are
made of one syllable, but be careful, they have a consonant, vowel, and another consonant. We need to double the last consonant. And now we can add ER or EST. También es un grupo de una sílaba. But look, tienen algo diferente. They have something different. Right? Okay. Son también de una sílaba. They are from one syllable. ¿Qué concluimos? Es el mismo grupo. Estos tres, todos son de una sílaba, pero tienen diferencias. Look, es como que sea la misma regla. A todos les vamos a agregar ER. Pero unos, the first group, no hay ningún problema. We are just going to add ER porque terminan en consonante. The second group, como terminan en letter E, we just need to add R. Y el tercer grupo son esos adjetivos muy cortos de tres letras. They finish with a consonant, with vowel and consonant. We need to double the last consonant. And now we can add ER or EST. Okay, es como un grupo de adjectives. Okay, veamos acá el siguiente grupo. If you have an adjective, aquí empiezan los de las dos sílabas, miren. If you have a two syllables adjective, in this case, ending in Y, we need to remove the Y. And what are we going to do? We are going to add IER. Sustituyamos this letter Y. And now we can add IER. The same as this one. IEST. But look, remember, two syllables. Two syllables. There we go. ¿Será que tenemos adjetivos que terminan en Y y que son de una sílaba? ¿Se les play. Ocurre o no? Which one? Play. How was it? Miren este, qué pillante. Cry. Teacher. Which one? Shy, este pongamos, shy. ¿Saben qué es eso? Una persona muy tímida, shy. ¿Qué regla creen ustedes que le aplica? Shyer, ¿no? ¿O cómo cambiarían eso ustedes? ¿En qué grupo entraría entonces el comparativo de shy? Si se fijan, es un adjetivo. Entonces, sería shyer o more shy. Shyer. Ok, shyer. Entonces, aunque se pronuncie en una sola sílaba, entraría, miren, en nuestra regla siempre de la Y. Look, shy. Importa que se pronuncie en una sola sílaba. Entonces aquí podríamos agregar esa regla también. Adjetivos de one and two syllables ending in Y, we are going to apply the same rule. Aquí no solo de uno, sino que one and two syllables ending in Y, we need to replace, remove the Y, and we are going to replace by adding letter I. Okay? What else do we have? If we have two or more syllables, in this case, adjectives with this characteristic, two or more syllables. Look, famous. Dos sílabas. Beautiful. Muy largo esto.
aquí cambia. We are going to use this word before the adjective. No cambiamos in this case si son adjetivos con dos o más sílabas, pero que no incluye esa excepción. Solo le agregamos more, more famous, more beautiful, more intelligent, more, bueno, no sé qué otro adjetivo podemos tener ahí. That's it. Pero adjetivos que son largos. We need to use more. And of course, we can also have exceptions. The rule, it says, hay un grupo bien pequeño de adjetivos que en este caso es una excepción de escritura. Algo así como los verbos irregulares, que son una excepción, cambian totalmente. In this case, tenemos las exceptions from those adjectives that they are going to be written in a different way. Here, I just have good and bad. Pero sí existen un grupo más. Se los voy a presentar en otra diapositiva, las excepciones. Pero hasta ahorita, si se fijan, son como tres grupos de spelling o de reglas para spelling with adjectives. Questions about this. Preguntas hasta hoy sobre este cuadro que presentamos. Questions. Yes. Questions, questions. No. Not really. Vaya. Entonces, igual, les voy a compartir esto. Esto lo vamos a poner en práctica. Mejor si lo practicamos. Look what we have here. Ya tenemos información más reducida. La misma que vimos anteriormente, pero ahora vamos a aplicar las reglas. Number one, as you may see, we have 8 different adjectives. ¿Qué vamos a hacer? Agrupemos las clases. ¿Cuáles son de una sílaba? ¿Cuáles son de dos sílabas? Y así vamos a poder aplicarlos más fácil. Ok, number one, two, three, four, five. ¿Qué pasa con esos? From one to... No, from one to six. ¿Cuántas sílabas ven del número uno al seis? One or two syllables. Attractive, happy, exciting, friendly, interesting, reasonable. ¿Cuáles son de dos? ¿Cuáles son más de dos? ¿Cuáles son uno? Vamos, ordenemos, agrupemos ahorita. Las dos. Ok, vamos a con verde. With green. Díganme cuáles son de una sílaba. Vámonos con el green for one syllable. That. Number seven. Number seven. Just that. Number eight. Number eight. Worm. ¿Qué pasa con los adjetivos de una sola sílaba? Pasaba. Do you remember? We add at the end ER. We add at the end ER. ¿Recuerdan? Todos los de una sílaba llevan ER, a excepción de los que terminan con Y. So, how are we going to express this one? ¿Cómo piensan que es la forma, in this case, the comparative form of sad? Sadder. What do you think, class? Sadder? Okay, escribámoslo. Sad. Look. Consonante, vocal, consonante. Ah, es muy corto, tres letras y sigue la regla. ¿Qué hacíamos? Agregado también. Exactly, we are just going to add another D and now we can add ER. Worm. Aquí no aplica porque ya lleva cuatro letras. Worm. So, primer grupo. Agregamos worm, now ER.
Warmer. Okay, no hay más de una sílaba. Not, right? Perfect. Now, ayúdenme con los de dos sílabas, clase. Two syllables. Number two, happy. Happy. Number four, I think. Okay, happy. Number four, friendly. That's all right. That's it? Okay, ¿qué tienen en común number two and number four? Primero, que son dos sílabas. Okay, that's all right. In number two? And in Y. They end in Y. ¿Qué pasaba cuando terminan en Y? What do we need to do? We change the letter Y. Exactly, we are going to change the Y. And we add I-E-R. Okay. ¿Cómo quedaría entonces? Happy. Happier. Happier. Okay. Happier. Friendly. Friendlier. Okay. Like this? Yes. ¿Se fijaron de dónde salió eso? Friends, friendly, friendlier, happy, happier, okay, happy, happier. That's it. Very good job. Sigamos con el otro grupo. Grupo de dos sílabas o más. Which are the ones? ¿Cuáles son los que nos siguen, clase? Me falta number threes, five excited, and six. Excited. Exciting. ¿Cuántas sílabas escuchan ustedes? Exciting. Three. Exciting. Ok. Y el número cinco. Interesting. Interesting. Three. Reasonable. Four. Okay. It can be like three or four. Reasonable. Three. Ok, entonces a los que llevan más de dos o tres, ¿qué hacemos? Les agregan more. More y el adjetivo no cambia. Exciting. More exciting. Interesting. More interesting. Reasonable. More reasonable. You know what? Otra vez está fallando mi teclado. Ya se había arreglado. Reasonable. Ahí está. ¿Vieron de dónde sacamos entonces que una vez ya repasamos las reglas y fuimos poniendo primero los de una sílaba, luego los de dos sílabas, luego los de tres sílabas? Es más fácil como llegar a esa conclusión. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo sintieron este ejercicio? How do you feel this exercise? Yo solo tengo una pregunta, teacher. Diga. En la 7, yo no entendí por qué se puso donde D. Vale, ahorita. Porque como dice que la cuando llevan una sílaba, se agrega una I y una R. Una I, R. Vale. Cuando llevan una sola sílaba, por ejemplo, ¿cuál era? Let me see. Warm. Una sola sílaba. Y termina consonante, no pasa nada. Entonces esto se convierte en warmer. Pero también existe la regla que si es una sola sílaba, pero es un adjetivo de tres letras, que está compuesto por consonante, vocal, consonante, a esos tengo que agregarles nuevamente. Demos más ejemplos de esa misma forma para que sepan de dónde viene. Miren acá el adjetivo tall. No, perdón, no, no, ese lleva cuatro. Fat. Miren, ya vieron la regla. Tres letras. ¿Cómo está compuesto? Consonante, vocal, consonante.
¿Qué pasa con fat? ¿Qué tendría que hacer, Wendy? Duplicarle la T, la siguiente consonante. Bien, that's all right. Otro que recuerdo, miren, big. La misma tendencia. Consonant, vowel, consonant. ¿Qué hago? Agregar otra G. Y yes, no recuerdo otro que, pero sí ahí está. Warm, mer. Este quitemos la de acá. Sad, sadder, fat. Ahí está. Big. Entonces, esa es como otra regla, aunque sea de uno. Teacher. Okay. Yes, tell me. What about the adjective mad, loco? Mad. ¿Qué opinan ustedes, clase? Mad. Consonant, vowel, consonant. ¿Será que aplica? No, consonant. No sé si lo he visto. Así. Nunca la han visto, pero sí. Con doble D. Iris. En este caso, quizás tenemos la tendencia a comparar o confundir entre verbos y adjetivos. Saben que estos listados es raro que los memoricen. Porque casi solo tendemos o tenemos la tendencia a memorizar verbos y las reglas con los verbos. Pero sí, los adjetivos también, para comparar, tienen esta tendencia. So, mad is mother. También aplica. That's all right. El superlativo sería maddest. That's it. ¿Qué otro verbo podemos pensar? Si no se acuerdan, de igual manera, ya existe una lista enorme, ya hay PDF completos con todas estas listas que tienen el adjetivo, and then the comparative form, and then the superlative form. Ok, questions about this exercise. Preguntas sobre lo que hemos visto. Everything is clear. I guess it's clear. This is just practice. Es práctica. Practice, practice, practice. Even, you know, in my case. Porque es un tema que casi no usamos, a la verdad. No andamos como comparando y usando todos los adjetivos. It's just practice. Yo también tuve que ir, ver listas nuevamente, leer y recordar cómo van esas comparativas, esos superlativos. So, déjenme también enviarles al final de la clase una lista enorme que encontré en el PDF sobre este tema. Don't worry. Okay, so why do we need to use comparatives? Because we need to express preferences. In this case, if you remember the conversation in which two girls were at the clothing store, they were comparing two jackets. One leather jacket and one wool jacket. So in this case, look what we have here. Colors. Which one do you prefer? Which dress do you prefer? Look, I prefer the blue one. Prefiero el azul. Ah, miren aquí. Reciclamos el tema que ya vimos, el azul. ¿Para qué decimos el want? Para no volver a repetir la palabra dress. I prefer the blue dress. También es aceptable. I prefer the blue one. So, which dress do you prefer? I prefer the blue one. Why? ¿Por qué prefieres el blue and not the black? Ahí estamos haciendo una comparación. ¿Por qué preferís el negro y no el azul? Or the opposite. Why do you prefer the blue one and not the black one? Because it's nicer. It's nicer than the black one. ¿Cuál sería el adjetivo acá? The adjective is
Nice. What is the comparative form of nice? Nicer. Nicer. What are we expressing? That the black one, well, not the blue dress, is nicer than. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Esto que me une ambos comentarios. Then. ¿Sería? ¿Qué? ¿Qué? Más bonito que el negro. The black one. Ok. Ocupemos otro tipo de pregunta para consultar sobre preferencias. Which one? Which one do you like more? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál prefieres? No, ¿cuál te gusta más? Which one do you like more? I like the blue one more. I like the blue one more. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no me están diciendo cuál te gusta. No, ¿cuál te gusta más? So that's why we are going to include the same expressions in the response. Which one do you like more? I like the blue one more. Why? Because it's lighter than the black one. ¿Qué significaría entonces este adjetivo? Light, lighter than. Como claros. Ah, pero ¿cuál sería la forma comparativa en español, Wendy? ¿Claro o más? Más claro. Más claro que los negros. El negro, of course. El negro, sí. Which one do you like better? Which one do you like better? I like the black one better. Why? Because it's more stylish than the blue one. Okay? Do you see how are we going to compare? Comparamos cuando ya damos nuestra opinión. Recuerden que los adjetivos son para expresar opinión. Prefiero el azul, pero ¿por qué? Why? Ah, y ahí nosotros emitimos el comentario. Because it's nicer than, it's lighter than, it's more stylish than. Ok, y aquí tenemos ejemplos de las spelling rules. Ok, questions about this. Preguntas sobre este ejercicio. Lo que vimos anteriormente. Teacher, la more and better son como por decir mejor o más. Ah, okay. No entiendo. More and better sería, vaya, aquí dice en la uno, which one, ¿cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gusta? Podríamos dejarlo hasta acá. Pero es ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? En español también lo ocupamos. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta? Acuérdense que better viene del adjetivo el que. Good. Bueno. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo lo traduciríamos? Which one do you like better? Mejor. ¿Cuál es como mejor? ¿Cuál te gusta mejor? En español suena un poco raro, pero sí. O como ¿cuál es mejor, quizás? ¿Cuál es mejor? Ajá. ¿Cuál es mejor? Y obviamente tenemos que elegir entre dos opciones, porque estamos comparando. Which one do you like better? Ok. No quiero meterme a más ejercicios porque les dije, ahorita solo estamos haciendo la introducción de comparative forms. Todo esto de practicar this type of questions y ahora practicar las reglas va a venir en nuestra segunda clase. That's why, déjenme ir nuevamente a la última diapositiva. Let me go back to this one para que revisemos una vez más esta lista o estas reglas, y si hay preguntas las aclaremos, ¿ok? That's it. Grupos de una sílaba o adjetivos de una sílaba.
adjetivos de dos sílabas y adjetivos que se pronuncian de dos o tres sílabas en adelante. That's it. Serían nuestros tres grupos. Okay. And that's it. Okay. There we go. So let me stop here. Comparto toda esta información. Hoy, como no hay mucha speaking practice, sino que es la presentación del tema, por eso es que no nos vamos a grupos. But of course, viene el mismo tema on Monday. So, now let me check the attendance list because of the time. And then we go to the midterm exam review. Right, there we go. Comparar con adjetivos. Okay. Okay, wait. Son el grupo de... ¿Qué fecha es ahora, chicos? What day is it today? March 9th. Okay, 9th. Okay, no me aparece. 9th. Wait. Vaya. Say here or say present. I already have this group. Here we go. Andrea Estera Costa. Here, miss. Excellent. Andrea Natalia Rivas. Present. Perfect. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Excellent. Gloria Guadalupe Ortiz. Present. Perfect. Irving Alirio Alvarado. Here, teacher. Perfect. Irving Ezequiel Martínez. Present, teacher. Excellent. Jacqueline Vanessa Quijada. Jenny Margarita Maeda. Jenny Margarita. Jessica Carolina Reyes. Present. Perfect. Jessica Elizabeth Monterrosa. Ok. Karen Alexandra Martínez. Karen Alexandra. Carla Elizabeth Gómez. Present. Perfect. Carla Patricia Herrera. Present me. Right. Catherine Giselle Bonilla. Present, teacher. Okay, Giselle. Catherine Marielos. She's right. Present there. Me. Okay, excellent. Lenin Hernandez Flores. Present me. Okay, Lenin. Mercy Esther Blanco. Present. Okay, Mercy. Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo. Ok, Sebas, there we go, ahí está. Valeria del Carmen Alfaro. Present, miss. Ok, Valeria, Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Excellent, and Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Ok, all right. Let me take you to the platform right now, so we can work on that. Miss, a mí me mencionó. I did, yes. Ahorita apellido, quiero ver. I'm here. Quijada. Quijada, vamos a ver. Yes, aquí está. Don't worry. Very good job. All right. Vale, vamos a revisar el midterm exam. Si no lo han completado, yo creo que sí, la mayoría ya está revisando. Yes. Muy bien, chicos. Gracias por el esfuerzo. Por estar al día con sus actividades. Here we go. Section number 3, in this case, midterm exam. Look what we have here. The first part, it's about listening. What do you need to do in the listening part? Listen to the conversation and select the correct answer. ¿Qué información tenemos acá? Miren. Información sobre... esta persona. Phil. Me siguen consultando sobre la misma. The last name. Sobre la profesión. In this case, math teacher. Okay.
Second part, the same exercise. Tenemos four questions about the same listening. And we have examples of materials in English. Let's listen to the first part and then we are going to complete this exercise. Let me open it here. Still be. Here we go. Escuchamos, chicos. Lucy, Michael, and Sylvie are talking. Can you listen lead? And can check you hear? The correct? Sí, se escucha. Yes, yes. There we go. Excellent. Lucy, Michael, and yes. Sylvie are talking. Okay, Sylvie. Listen and check the correct answers. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Okay. Oh, really? Yeah. Let me stop here. Wow, nos da muchísima información a la primera. Very last. So as you may see, she is saying that she's not from Toronto. Of course, she is not Michael's classmate. So what does it mean? That she is this girl's friend, Lucy's friend. She was spelling her last name. ¿Se fijaron? Estuvo deletreando su apellido. So which is the correct one? She was spelling her last name. So which is the one? M-A-R-C-E-A-U. Okay, M-A-R-C-E-A-U. Number one, two, and three. Two. Okay, escuchemos sobre math teacher. The comments about the math teacher, in this case, Lucy's. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. He's from you Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Lucy and I are in the same math class. Ahí va la respuesta. Listen. Oh, is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. And the teacher is, the really teacher good. Is, really good. Is the teacher very interesting? No, the class is very interesting, but the teacher is really, really good. Where are they having the conversation? ¿En dónde están platicando? Let's listen. ¿O en dónde se lleva esta interacción? By the way, he's from Canada too. Really? Listen. I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. Okay. I am on my way to the cafeteria. Me estoy dirigiendo a la cafeteria. Significa que no están en la cafetería aún. Are they in the same chemistry class? No. Oh. Solo las chicas están... No, not really. Michael and Lucy are in the same class. So what does it mean? Como no son compañeros los tres, they are just in the same school. De ahí vienen las respuestas. Okay, part number two. Let me check on part number two. Ben prefers the blue shirts are... Okay, vamos a ver. Let me open it here. ¿De qué estarán hablando? Aquí vamos, analicemos. Anne and Ben are talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Okay, here we go. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah, Anne, they do look nice. I really like the blue ones. And the green ones are nice too.
Which ones do you prefer? Which ones? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh. I think... Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. So, which ones Ben prefers? ¿Cuáles le gustan? Green. He likes the blue, but he prefers the green ones better. Listen to this information about the price. How much are those shirts? Oh, but look at the price. $41. That's expensive. $41. The blue ones are only $29. That's more reasonable. Okay, $41. Pero ¿cuáles son valen eso? The blue or the green ones? The green ones. The green ones, exactly. Porque ella dijo que le gustan. How about the blue shirts? Ella está mencionando, but the blue are just... ¿Escucharon cuánto valen las blue? Aquí vamos. Look at the price. $41. That's expensive. Estas son las green. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Hey, Ben, what... Okay, polyester. The blue are polyester. But the green ones are made of a better material. Estas están hechas de un material mejor. ¿Cuál sería entonces? No son de poliéster, quitamos esta opción. ¿Escucharon la opción correcta? The green. Let me bring you back. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. They Say, are? Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. I wear a medium, medium size. Quizás sí están un poquito confusos estos listenings. ¿Por qué nos presentan información, uno, desordenada, información de todo a la misma vez? ¿Cómo sintieron este ejercicio? How did you feel this exercise? Difícil, a mí me costó. Difficult. Yes. Como en la primera que se veía, give the book sure. Yo oía que decía for one. Yo lo presenté for one, pero después entendí que era la tonight. Oh, okay, yeah, ajá, imagine. Porque, ajá, como la primera, estamos oyendo lo primero que escuchamos, va. Exacto. Entonces ahí nos vamos basando, pero sí me costó un poquito, la verdad que sí. Wow, entonces sí, me imagino que sí costó un poquito. Los listenings siempre nos dan como ese poquito de dificultad. Vamos a ver, este es un poco más fácil. Why? Because you already know in this case how to use the verb to be. Forma correcta del verbo to be. ¿Qué necesito saber para manejar el verbo to be? Recuerden que estamos hablando... En este caso, con una estructura, the simple present. Entonces sería is or are, and that's it. We are or am. Or am, pero el am es bien difícil que lo ocupemos. So, siempre necesitamos ver el sujeto. Where is you from? Where am you from? Or where are you from? Where are you from? Number two, ¿quién es el sujeto? Let me see. Irving Ezequiel, ¿sujeto sería? David. David. ¿Cuál sería el pronombre? Instead of David, what can we say? Is, creo. Ajá. Is. He. Muy bien, so, is David. Remember the capital one. Is David in your class this semester? Dejemos esta información. Ok, ahorita vamos con las preguntas. What's... Y tengo acá el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Miren. Math class. Sustituyamos por un pronombre. Is. It. El pronombre sería it. Entonces, para it, do I use am, is, or are? Is. Is. What is it like? What is your math class like? Look.
I have Maria and Brian. Sustituyamos Maria and Brian for a pronoun. They. Entonces, ¿qué ocupo para they? Am, is, or are. So, are Maria and Brian from Canada? That's it. En este caso era más que todo el manejo del verbo to be. Number two. Ahora ya no me piden el verbo to be, sino the simple present tense. Vamos con verbos diferentes o verbos auxiliares. In this case, you work. Recuerden, estamos ocupando ya un verbo diferente que no es el verbo to be. Solo voy a ocupar el auxiliar do cuando no sea el verbo to be. Ok, el verbo to be ocupo are, is, and am. Pero si ya tengo todos los demás verbos en inglés, con todos los demás ocupo el auxiliar do or does. Ok, eso sí, recuérdenlo. ¿Cuál es el verbo aquí? Sería work, que significa que no puedo ocupar el verbo to be, sino un auxiliar. So where do you work? Miren, tengo el verbo do. Ok, significa que no voy a ocupar el verbo to be, sino un auxiliar. What does he do? Aquí tenemos el verbo go. Where does she? Go to school. Go to school. Okay. Repito esa misma información. Cuando en una pregunta tengamos otro verbo, okay, miren que no sea el verbo to be, necesito un auxiliar. Pero si ya en mi pregunta ocupo el verbo to be, no necesito auxiliar. ¿Por qué? Porque el verbo to be está haciendo esa función. That's it. Correct. Next one. Circle the word, in this case, with the correct possessive adjectives. Adjetivos que demuestran posesión. Look. ¿Quién es el sujeto acá? What? Dice aquí, Rich. Nice to meet you, Rich. Hablamos de él. What is? His last name again? What is their last name again? Or what is your last name again? ¿Cómo sé cuál es? Podría ser his or your. Pero me estoy dirigiendo a él. Gusto de conocerte, Rich. Nice to meet you, Rich. Entonces, a él le estoy consultando. What's your last name again? And he says, last name is Parker. It's nice to meet you too. Él le está dando su respuesta. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Mi apellido es Parker. My last name is Parker. Y sigue la conversación. Hey, this is my new friend, Elizabeth. Everyone calls Beth. Todos la llaman Beth. ¿A quién? ¿A él o a ellos o a mí? Everyone calls her Beth. Ah, involucramos ya a Beth en la conversación. Hi, Beth. We are the Johnsons. First names are Frank and Judy. Nuestros nombres, nuestros primeros nombres son nuestros. Your, oh. His, or our. Oh. Or. There we go. Object pronouns. Los object pronouns son los que, en este caso, tenemos para expresar, en este caso, sobre qué se está hablando. John, that is my favorite actor. ¿Qué estoy diciendo sobre él? That I like Johnny Depp a lot. Me gusta él. I liked it, I like you, or I like him a lot. Kim. Me gusta él. Doy comentarios sobre él. Music videos. ¿De quién estoy hablando? De los music videos. Ya tengo por claro que es plural. Music videos. Aren't very interesting. Do you like music videos? Do you like?
her, them, or us? Them. Them. Muy bien. ¿De quién estamos hablando acá? My favorite TV program. De el programa de televisión. What about the favorite TV program? Oh, it's Survivor. Así se llama el programa. What do you think of? ¿Qué piensa de my favorite TV program? ¿Qué piensa de? It is. It. ¿Cómo que sustituya? Es casi igual, para no sonar redundante, repetir como toda la expresión, ya sustituyo por un pronombre. Misma idea, forma corta. That's it. 20 of 20. What are we missing? Nos falta eso. Look what we have right here. Complete the sentences. ¿Se acuerdan que estábamos revisando tres preposiciones? Three prepositions of time. ¿Cuáles eran? At, in, and on. At. Recuerden el triángulo. Or the pyramid. Yes. At estaba at the top y era la más específica para hablar de time. So I sleep at 10. John gets home late. Incluía tiempo específico. That's all right. At night. They have lunch. Ah, miren aquí. Plural. Específico era in, más general, on. No solo un sábado, no, on Saturdays. Todos los sábados around 1 p.m. I go to bed around 11. Perfecto, está mencionando tiempo, pero después de eso menciona una expresión de tiempo. In the evening. We have class. When? In the morning. In the morning. Ahora, nos movemos a otro tema. Demonstrative pronouns. ¿Cuáles son? In this case, tenemos la pregunta. How much is? This. This, that, these, or those. Esos son los demostrativos. This, that, this, and those. How much is? This. This. No hay nada que me exprese que esté lejos. Look at purple jeans over there. Mira los jeans. Por allá. Oh. Over there. Por allá. So look at. Plural. Those. Porque están lejos. Oh. I like gold earrings. Oh, está hablando de aritos. Ya sé que va a ser these. No, perdón. These or those. ¿Qué me indica si están cerca o lejos? Dice. They look great on me. Lucen bien en mí. O sea que los tiene puestos. I like. These. ¿Cerca o lejos? These, porque se los puso. Excuse me. Can I see, please? ¿La puedo ver, por favor? Puedo imaginar que no está cerca de él. Excuse me, I like. That. Singular, lejos. That cap. She likes glasses por allá, dice, over there, están lejos. So she likes those glasses. Revisemos, tal vez no salió correcto. Let me see. That's all right. Cerca, lejos. Así, hay expresiones como over there que me indica que están lejos. Aunque no lo pueda ver, puedo imaginar que está lejos. Y hay expresiones que me indican que, por ejemplo, they look great on me. Se me ven bonitos. Inmediatamente imaginé que los tenía puestos. And the last one. Look what we have here. This is a reading. Okay, ¿quién completó ya el reading? ¿Cómo quedaría this one? Because of the time, solo completemos. Ernesto and Chris is. ¿Quién lo completó ya? New friends. New friend. How about Chris? Number two. Chris is a full-time student. It's an story. Yeah, de eso hablaba. Daniel, how about Daniel? Where does he work or what does he do? He's Chris' friend. Exactly. They are having the conversation. On Tuesday and Thursday, Chris, what does he do on those days?
work with Daniel. Exactly. Vale, para los que no habían complementado, there we have it. Y vamos a retomar el tema de los comparatives and superlative adjectives on Monday. No olviden de practicar, aunque sea fin de semana largo, desde mañana, practiquemos clase. Thank you for coming today. It was a very, very nice class. See you on Monday. Bye-bye. Take care. Thank you, teacher.